Fue una jornada tensa, con rumores cruzados, denuncias y planteos. El Sindicato de Empleados Obreros de Comercio amenazó con suspender la actividad comercial durante el feriado de este sábado 20 de junio. Reclamaban el pago de diferencias salariales y el reintegro de la jornada festiva, pero los comerciantes se pusieron en pie de guerra. En un hecho inédito, varios de ellos se movilizaron hacia la sede de SEOC para exigir su derecho a trabajar. Finalmente, tras la tensión, las partes fueron citadas a Casa de Gobierno, donde se selló un acuerdo. Se garantizó el horario extendido para este viernes y mañana sábado. Se funcionará con el régimen horario previsto desde la reapertura de los comercios tras el aislamiento obligatorio. Una reunión propiciada por la ministra Carolina Vargas Ignace, que siempre tiene la generosidad de recibirnos y tratar de mediar para que se llegue a un acuerdo. Y el día de hoy se va a trabajar como se había acordado inicialmente. Abrimos los comercios a partir de las 9 de la mañana y se va a cerrar a las 20 horas. Y mañana, que es feriado nacional, 20 de junio, se va a trabajar de 10 a 18 horas. Aquellos empleados que hayan sido afectados al trabajar el día feriado, como manda la ley, se le va a pagar las horas extras correspondientes a un día feriado. Jueves y viernes, por supuesto, se les va a pagar las horas extras que estén fuera del horario de 10 a 18, sino las dos horas extras que se hayan trabajado hasta las 20 horas. Y que el descanso compensatorio correspondería el día sábado, el día lunes, que sea lunes y martes, para que las empresas puedan dar el descanso compensatorio a todos los trabajadores. No así lo que nosotros también pedíamos, que se cierre el comercio. Acá la ministra lo ha pedido al gremio, que hagamos un esfuerzo, que tratemos de ver por la situación que está pasando tanto el país como la provincia. Entonces hemos acordado que le dé un anticipo a la gente hasta el día sábado, que es el día del domingo.